Hola, buenos días. En este vídeo les voy a hablar de las competencias de la Fiscalía Europea. Después de diez años de negociaciones, finalmente el Tratado de Lisboa ha previsto su creación en el artículo 86 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea. No obstante, hizo falta que transcurrieran diez años más para que en, dos, en el año 2017 se adoptaran las dos normas básicas que regulan la creación y funcionamiento de este organismo europeo. Por un lado, la Directiva 2017-1371 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión a través del derecho penal y, por otro lado, el Reglamento 2017-1939 del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. El contexto en el que se aprobó este reglamento que crea la Fiscalía Europea se caracteriza por el hecho de que el fraude al presupuesto de la Unión Europea llegó a alcanzar el 2% del presupuesto anual de la Unión Europea, lo que se consideró unánimemente excesivo. Además, la lucha contra las conductas fraudulentas era una competencia exclusiva de los Estados miembros que en la práctica se revelaba como sumamente ineficaz. Y finalmente, como consecuencia de todo ello, la credibilidad del proceso de construcción europea quedó dañada gravemente. En cuanto a la competencia por razón de las personas de la Fiscalía Europea, hay que recordar que se ha creado mediante una cooperación reforzada, es decir, no fue posible la adopción de un instrumento jurídico vinculante para todos los Estados miembros y se tuvo que recurrir a este instrumento de flexibilidad. Por ello, la Fiscalía Europea no formará parte del acervo de la Unión Europea. La Fiscalía Europea fue aceptada inicialmente por 16 Estados miembros, entre los que se incluyó el Estado español. Posteriormente se incorporaron otros seis Estados miembros, en concreto Austria, Estonia, Italia, Letonia, Malta y Holanda. En definitiva, han quedado fuera de la Fiscalía Europea, se han autoexcluido voluntariamente de esta cooperación reforzada, los tres Estados miembros menos europeístas, es decir, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, además de Suecia, Hungría y Polonia. Hay que insistir en que como la Fiscalía Europea no forma parte del acervo europeo, del acervo de la Unión, si en el futuro se adhiriesen nuevos Estados miembros, estos Estados en el momento de su adhesión tendrían que decidir entre aceptar participar en esta cooperación reforzada o bien autoexcluirse voluntariamente de la misma. En cuanto a la competencia por razón de la materia de la Fiscalía Europea, se puede configurar en torno a tres ideas básicas. En primer lugar, el alcance de la competencia material de la Fiscalía Europea se limita a las infracciones penales graves que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea. Quedan, por lo tanto, excluidos otros delitos que no incidan en los intereses financieros de la Unión Europea, pese a que puedan tener una gravedad incluso mayor, como sería el caso de los delitos de terrorismo internacional. Las funciones de la Fiscalía Europea consisten en investigar, procesar y llevar a juicio a los presuntos autores de los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, tal y como han quedado definidos o tipificados en la Directiva ya citada del año 2017. Y aunque está previsto que la competencia material de la Fiscalía Europea pueda extenderse a otros delitos graves, de ámbito o dimensión transfronteriza, será necesario que para ello se re requiera o se exija una decisión unánime del Consejo Europeo, es decir, de los jefes de Estado o de Gobierno de absolutamente todos los Estados miembros de la Unión. La segunda idea es que las infracciones penales recogidas en la Directiva ya citada del año 2017 se pueden agrupar en dos categorías de ilícitos. En primer lugar, el fraude intencional en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos, también los gastos sí relacionados con los contratos públicos, también los ingresos distintos de los procedentes de los recursos propios del IVA y finalmente los ingresos procedentes de los recursos propios del IVA pero para este caso se requieren dos condiciones, que el fraude afecte como mínimo el territorio de dos Estados miembros y que suponga una cantidad mínima total de 10 millones de euros. El segundo grupo de ilícitos serían otras infracciones como el blanqueo, la corrupción activa y pasiva, es decir, el cohecho y la malversación, siempre que estos ilícitos estuvieran relacionados con los ilícitos anteriores. Finalmente, hay que señalar que se ha establecido la competencia preferencial prioritaria de la Fiscalía Europea sobre las reclamaciones nacionales de competencia. Esto quiere decir que si los fiscales nacionales inician juicios por infracciones graves a los intereses financieros de la Unión, deberán inhibirse a favor de la acción de la Fiscalía Europea. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.